de state, cu... Până la 12 ani, numai cu acordul părinților sau împreună cu părinții ori familia. Golpe bajo y traicionero, porque cambias por dinero el corazón. Tú desprecias lo que es un amor sincero, pues te gusta lo barato y la ocasión. Prepotencia y despotismo son tu escudo, sin tu credo el cinismo y lo vulgar. Que las autoridades lo declaramos oficialmente muerto. También les quiero informar que recibimos la comunicación de un notario que tiene el testamento del señor Leonardo Prado, hecho en fechas recientes, y que este testamento anula a los anteriores. ¿Qué quiere decir con eso? Ni siquiera en este momento puedes disimular que lo único que te preocupa es el dinero. Ay, mira, no me malinterprete, Rodrigo. A mí lo único que me preocupa es el futuro de nuestros hijos. Sí, claro. Por eso te urge ver qué dejó Leonardo. Y ojalá no te haya dejado nada. Bueno, aquí mejor me retiro. Si en algo le quisiéramos dar gusto a Leonardo, pues es en ponernos a trabajar y que Prado Textil siga adelante, ¿verdad? Bueno. Con permiso. Pase, señora, pase. Necesito saber cuándo va a ser la lectura del testamento. Me urge saberlo. Así es que cuida mucho tu relación con Laurita, ¿eh? Oye, ¿desde cuándo te preocupa mi vida personal? Tengo muy buenos planes para nuestro futuro, Germán. Pero vamos a necesitar de esta muchacha. ¿Y se puede saber de qué se trata? Lo sabrás en su debido momento. Lo único que te puedo adelantar es que tu querida Laurita nos va a ser de mucha utilidad. Oye, fíjate que me habló Nancy, que estaba muy preocupada. Por eso te quise venir a ver. No sé, me latió que habías tenido problemas con el simpaticísimo de tu exmarido, ¿o qué? No, gordita, no se trata de él. Hoy nos avisaron que ya dieron por muerto a Leonardo. Ay, qué horror. Si él estuvo en el incendio, fue imposible que se salvara. Ay, pobre hombre. Ay, ¿cómo está Rodrigo? Está deshecho, mamá. Me imagino. A pesar de que estoy enojada con él, quisiera tener las palabras precisas para darle un poco de consuelo. Pobre muchacho. Debe tener ahorita, no sé, sentimientos encontrados. Por un lado, el resentimiento, el rencor que tenía hacia Leonardo. Pero por otro, ni hablar. Fue como su padre, lo crió. Todo lo que tiene se lo debe a él. ¿Sabes qué? Se ha de sentir muy culpable. Es que no sé ni cómo acercarme a darle el pésame. No le digas nada. Simplemente dale un abrazo muy solidario, lleno de cariño, muy amoroso. Eso es lo que tiene que hacer una buena pareja. Pero no voy a poder, mamá. ¿Por qué, mija? Todo el mundo sabía cuánto odiaba yo al señor Prado, por favor. Yo te entiendo, mami, y es muy difícil, pero ni modo, tienes que hacerlo. ¿Sabes por qué? Rodrigo te necesita. Pues sí. Tienes razón. Es tan difícil explicar lo que siento. Por un lado, me duele profundamente pensar que Leonardo murió y que jamás tuvimos una buena relación. Pero por otra parte, no puedo olvidar el daño que nos hizo. Eso significa que estás en crisis. Mira,
Si te sirve de consuelo, quiero decirte que, a pesar de todos los problemas que tuviste con don Leonardo, él siempre te quiso como a un hijo. ¿Qué fue lo que pasó entonces entre nosotros, eh? ¿Por qué jamás fuimos capaces de demostrarnos el cariño que teníamos? Pues, ¿qué te puedo decir? Incompatibilidad de caracteres, temperamentos fuertes. Y además, se enamoraron de la misma mujer. ¿Quieres algo más? Comencemos, por favor. No tan deprisa, mi estimado señor. Debemos ponernos de acuerdo en algunos detalles. ¿Cómo cuáles? Mis honorarios. ¿Cuánto quieres? Quiero el 10% del total del testamento. ¿Cuánto? El 10% del total del testamento. Oh, es un abuso. Pues entonces búsquese a otro que se arriesgue por unos cuantos pesos. Falsificar un testamento tiene sus riesgos. Y usted comprenderá que eso cuesta. Claro, además de mi silencio. Está bien, está bien. Lo quiero lo más pronto posible. Así se hará. Pero necesito que me dé alguna información, porque sería muy sospechoso que el difunto no le haya dejado nada a su hijo. Omita al Junior del testamento. Comprenda que esto es muy arriesgado. Este es un testamento falso. Y eso es fraude y está penado. Además, no podemos arriesgarnos tanto. Sé perfectamente lo que estoy haciendo. Quiero que Rodrigo Prado quede desheredado. Pues lo mejor será no levantar ningún tipo de sospecha. Así nadie averiguaría. Yo pago. Yo mando. Haga lo que le dije. ¿Sabes qué, Irene? No tengo ni idea de lo que vaya a suceder cuando lean el dichoso testamento. Pero no pienso dejarme, eso sí estoy clara. ¿Y qué puedes hacer? Puedo buscar un buen abogado para que me asesore. Si Leonardo me hizo alguna fregadera, impugno el testamento, pase lo que pase. ¿Y a poco crees que es así de fácil? ¿Y a poco crees que es tan fácil que yo permita que me dejen sin dinero? Como que te estás adelantando, ¿no? A mí me consta cómo Leonardo quería a tus hijos. Y no creo que los haya dejado desamparados. Pues espero que no me haya hecho alguna marranada de último momento. Ay. Todas las acciones del señor Leonardo Prado quiero que pasen íntegras a los nietos. Su nombre son Laura y Luis Prado. Y la señora Laura Ibáñez solamente será albacea hasta que los niños sean mayores de edad. Pues para lo calculador y ambicioso que es usted, esto es un riesgo. ¿Cómo puede estar tan seguro que la señora Laura no lo va a traicionar? ¿Por qué mejor no piensa las cosas con más detenimiento? Escriba, por favor. Está bien. Rodrigo, quiero decirte que en verdad siento mucho lo de la muerte de Leonardo. No tanto por él, sino más bien por ti. Me duele mucho verte así. Gracias. Sabes la falta que me haces en estos momentos. ¿Qué haces, Pituquita? Pues aquí estoy cuidando a Lorenita. ¿Dónde está la fodonga de su madre, eh? Debe estar dormida, con eso de que le ha dado por beber. Mejor que se duerma, porque así no da lata. A mí, fíjate que hay veces que me dan ganas de meterla debajo de la regadera de agua helada. Tenemos que hacer algo con ella, Eugenia. Cada día la veo peor. A veces
La oigo por las noches deambulando por la casa. Yo también la he oído. Pero, Pita, si ella no pone de su parte, ¿nosotros qué hacemos? Pues es increíble. Con el ejemplo que tiene de Silvana, que no se detiene ante nada, ya era hora de que esta muchacha se pusiera las pilas. No, Chila, perdóname, no compares. Mi hija viene de una familia decente y, en cambio, esta fue prostituta. Precisamente vengo de ver a mi hija. Ay, ojalá que ella arregle sus problemas con Rodrigo. Sí, Silvana lo merece todo. Rodrigo la adora, pero han tenido muy mala suerte como pareja, ¿no? Pues sí, pero su peor enemigo por algo, Pita, por algo ya se lo llevó Diosito. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Y más aún por todos los problemas que tenías con Leonardo, pero... Aunque fueran pocos, tengo que tratar de recordar los momentos buenos que pasé con mi padre. Estoy seguro que de niño sí me quería. Eso es lo que debes hacer. Pensar en las cosas buenas. También pensar en la gente que amo, como mis hijos, como tú, mi amor. Quiero pedirte perdón por lo que pasó con Laura. Ya no me digas nada, por favor. Es que esa noche estaba tan deprimido que me emborraché de tal forma. Por favor, Rodrigo, vamos a olvidarlo. Ya no quiero hablar de eso. ¿Qué pasa? ¿Quieres tomar algo? Sí, lo que tú tomes está bien, gracias. Oye, tanto tiempo de conocerte y nunca me habías traído a tu departamento. Después de lo que ocurrió el otro día, prefiero que platiquemos. Pues, ¿qué me decías de Leonardo? Que por un lado estoy feliz de pensar que con la muerte de Leonardo me quité un peso de encima. Ya no tengo quien quiera controlar mi vida. Yo nunca noté que te tuviera tan controlada como tú dices. Oye, pero si el viejo se metía en todo, ya me tenía harta, podrida. Ahora lo único que falta es esperar. A ver, ¿qué estupidez se le ocurre al idiota de Rodrigo? No lo creo. Va a estar muy ocupado sintiéndose el dueño absoluto de Prado Textil. Pues sí. Pero ¿y si se le ocurre quitarme a los niños y dárselos a Silvana? Esa podría ser una manera de que él recobrara las acciones que me dio, ¿no crees? Lo único que podemos hacer es esperar. Hasta que no se dé lectura del testamento no vas a poder hacer absolutamente nada. Ay, Germán, ahora sí tengo miedo. Estoy en manos del estúpido de Rodrigo nuevamente. No te preocupes. Ni Andrés ni yo vamos a permitir que te pase nada. Y si Leonardo quería tanto a sus nietos como tú dices, seguro que los dejó bien protegidos. Ojalá. Aquí la discreción es básica. No te vuelvo a tolerar esos errores. Ya lo sé, Andrés, perdóname, no va a volver a pasar. En este negocio no puedes fallar. Si fallas, funestas son las consecuencias, ¿lo entiendes? Sí. Germán, ¿qué quieres? Leonardo Prado muerto. Gracias, Dios mío, por fin el fauno muerto, muerto el perro. Se acabó la rabia. Gordita, hice lo que me dijiste. Sí, ya hablé con Rodrigo. Y por el tonito de tu voz, me doy cuenta que te costó mucho trabajo, ¿verdad? No te burles, gorda.
Bueno, mami, aquí te espero para que me cuentes, pero con lujo de detalles. Ajá, adiós. ¡Cállate! Cállense. ¿Qué? Ya se arregló todo entre Rodrigo y mi hija. ¡Ay, qué bueno! Ah, pues ojalá les dure el gusto, porque con las jaladas de Rodrigo lo dudo mucho. Voy a pretender que no escuché tu envidioso comentario, linda. Oye, ¿qué pasó con mi papá? Ese señor, por llamarle de algún modo... Nada más te voy a decir... No, mejor no les dijo. Pero... No, no, sí se los voy a decir. Por alguna extraña razón está apoyando mucho a Karen. ¿Eh? Pero a esa me la voy a traer bien checadita. Nada me quita de la cabeza que me está robando, Pita. Aparte de todo, ratera. Es que... Mira, lo puedo creer. Eso me dice que lo celebremos en grande. ¡En grande! Ay, sí, ya nada más. ¡Cuánta felicidad! ¿Y por qué tanta celebración, eh? Leonardo Prado fue declarado oficialmente muerto. Es que voy por la champaña. Regreso en un momento. Te lo advierto, Karen. Ten mucho cuidado. No quieras jugar el mismo jueguito de la niñita desamparada como lo hizo Judy. Porque no me voy a quedar con los brazos cruzados. Ay, Matilde, no malinterpretes las cosas, ¿sí? Yo solamente siento muchísimo agradecimiento por Andrés. No lo veo como a un hombre para mí. Ay, me suena. Fíjate nada más, esas fueron las mismas palabras que decía Lluvia. Golfa, ahora me vas a decir que tú lo vas a ver como un padre también. No, no, tampoco, no es para tanto. Simplemente te digo, él me ayudó muchísimo. Si no fuera por él, que me defendió en el trabajo, la bruja esa de Eugenio ya me hubiera corrido hace años. Descansa, mi amor, eso te va a ayudar. ¿Quieres algo de tomar? Sí, sí, por favor. Pasaste unos días muy difíciles. Sí. Han sido eternos. Es que todavía no puedo creer que Leonardo haya muerto así. Ni siquiera tuve la oportunidad de verlo por última vez, de hablar, de aclarar las cosas, nada. Ya, mi vida, no te atormentes más. Chiquito, ¿qué puedes hacer, mi amor? Ya las cosas pasaron. Andrés, necesito hablar contigo. ¿De qué se trata? Voy a necesitar que me asesores en el manejo de mis acciones en Prado Textil. Claro, por supuesto, cuentas con nosotros, la mitad. ¿Ves cómo no hay de qué preocuparse? Te dije que cuentas con nosotros. Claro, claro, pero a los hechos, ¿cuánto te dejó el suegrito? No sé, pero a lo mejor le dejó todo a Rodrigo. Y porque si yo fuera tú, no estaría tan seguro, ¿eh? ¿Qué quieres decir? ¿Sabes algo? Va a haber agradables sorpresas, Laurita. A ver, las gallinitas con todo y su alaraca afuera, por favor. Asuntos privados. No estoy escuchando nada. A mí no me interesa nada. Sorditas, afuera las dos, dije. Oh. Bueno. Aparte de todo, sorditas. Laurita, por favor. Gracias. Entonces, concretamente, ¿qué posibilidades hay de que te haya heredado todo? Muchas, aunque no directamente a ella, sino a sus hijos. Pero Laura las va a manejar. Bueno, a veces tener la mayoría de acciones no significa mucho, ¿eh, Laurita? ¿Cómo? No te entiendo nada. ¿Cómo es eso de que a veces las acciones no van a servir para nada? ¿Me quieres explicar? Me pareció de muy mal gusto que antes nos corriera de la oficina solamente porque llegó esa estúpida. Ay, Matilde, ya sabes que no se anda con rodeos cuando a una mujer le interesa. No le interesa a esa mujer, solamente los negocios de ella. Sí, pues cuídate de esos negocitos, te puedes llevar una sorpresita. Pero mira, de mí, si no tienes nada de qué preocuparte. Solo te hice una advertencia. Que no viene al caso. Andrés no me interesa en lo más mínimo, ¿entiende? Pero sí ten cuidado con lo que se platica atrás de esa puerta. Porque, pues, podrían estar hablando de todo, menos de negocios. Pues no lo creo. No. Como si no los conocieras. Ya no podemos dar pasos en falso.
Debemos aprovechar el momento siendo muy cuidadosos y haciendo las cosas bien, mi amor. Sí, estoy de acuerdo contigo, claro. Voy a apurar mi divorcio y estoy seguro que Octavio va a sacar ese trámite. Cada vez que lo intentas hay un nuevo obstáculo. No, no va a haber ningún problema. Mira, además tengo un amigo influyente que me garantiza que este divorcio va a salir rapidísimo. Ahora falta ver con qué sale Laurita para impedir el divorcio. No. Por Laura no va a haber ningún problema. Eso te lo puedo asegurar. Supongamos que eres la dueña de las acciones de Prado Textil. Ajá. Bueno, más importante que las acciones es el dinero que valen. Y como tú no eres empresaria, corres el riesgo de que bajen tus acciones. Así pueden hacerte un lado dentro de la empresa. Bueno, no soy empresaria, pero ¿puedo aprender o no? ¿Pero para qué, Laurita? ¿Para qué? Deja todo en nuestras manos. A eso nos dedicamos. Lo más seguro para ti es tener el dinero en el banco. ¿Pero cómo? Fácil. Vendiendo las acciones. ¿Para qué te preocupas? Si las acciones suben o bajan, mejor disfruta tu dinero, Laurita. ¿Renunciar a Prado te quita? Efectivamente, sí. ¿Por qué no? Te quita de problemas. Eso es lo que yo haría, ¿eh? Vendería las acciones y me dedicaría a disfrutar de la vida. Golpe bajo y traicionero, cambias por dinero el corazón, desprecias lo que es un amor sincero, pues te gusta lo barato y la ocasión. Prepotencia y despotismo son tu escudo, son tu credo el cinismo y lo vulgar. Golpe bajo y traicionero, que le pagas con desprecio un amor sincero y a este corazón. Porque eres falso y traicionero, que te pones el dinero como tu única verdad. Golpe bajo. I'll shop.